¿En qué me quedé? Ah, cierto, este pendejo dijo que quería ser el líder de la... Bueno, ya. El funeral de Hina. Obviamente todos están tristes. Lo más jodido es que ella conservaba el collar que alguna vez se le había regalado Takemichi. Este le menciona a Otto que para resolver el problema de raíz se volverá el líder de la Toman. Si quería que ya no esté triste, pues lo logró. Este empieza a reírse. En serio, gente, sin haber leído el manga, ¿crees que Takemichi se vuelve el líder de la Toman? Pregunta seria. Ok, no es momento de lamentos. Ellos se van hacia la prisión de Tokio, donde se encuentra Draken. ¡Calvo! Este fue condenado a muerte y una vez más mencionan a Kisaki. Ya vamos entendiendo que este es un hijo de fruta. Tal parece que Draken fue obligado a matar a alguien o algo por el estilo. La cuestión es que le advierte a Takemichi que se cuide, si es posible que se largue de Tokio. Una vez más, nuestro prota vuelve al pasado y están a punto de nombrar al nuevo capitán de la tercera división. Y adivinen quién es. Sí, maldita seas, Kisaki, ¿qué carajos haces acá? Y Takemichi, sin pensarlo dos veces, le da un buen putazo a este desgraciado. A ver, hay que calmarnos. Mikey dice que Kisaki es muy necesario para derrotar a los de Valhalla. Todos los demás están inconformes, pero tienen que aceptarlo. Es donde llega Baji Tres Piernas, el capitán de la primera división, y renuncia a su puesto, dejándoles en claro que se irá a Valhalla para destruir la Tokyo Manji. Kisaki le devuelve el favorcito a Takemichi y lo noquea. Este despierta y Mikey le cuenta que Baji es su amigo de la infancia, que gracias a él se formó la Tokyo Manji. Ellos llegan a un acuerdo. Si Takemichi trae de vuelta a Baji, expulsarán a Kisaki. De lo contrario, este pendejo será hombre muerto. Hola, Oni carnales, Dianimen Gomen. ¿Cómo están? Yo soy Goedi y este es el resumen de Tokyo Revengers, parte 2. En unos minutos. Ahora Takemichi forma parte de la segunda división y será instruido por Mitsuya. Este pendejo por fin se da cuenta de que cómo carajos iba a ser el líder de la Toman si ni siquiera era un integrante. Pero bueno, supongo que ya dio el primer paso. Al día siguiente, este cuatro ojos le explica a nuestro futuro comandante todo acerca de la Toman. Es en serio, ni siquiera sabía nada de la Toman. La Toman cuenta con 5 divisiones, cada una de ellas de unos 20 integrantes. Comparada con Valhalla, son pocos. Es por eso que trajeron a Kisaki, ya que él pertenecía a Moebius, y detrás de él traerían a más integrantes para la Toman. Todo eso para enfrentarse a los de Valhalla, que son muchísimos. Aún así no les iba a alcanzar, ya que ahora Valhalla cuenta con el apoyo de la otra parte de Moebius, la cual estaba siendo dirigida por Hangma, y este se convertiría en el subcomandante, ya que Valhalla es una pandilla que no cuenta con un líder. Es por eso que son conocidos como el Ángel sin cabeza. Bueno, para no explicar tanta vaina, los de Valhalla en su mayoría quieren acabar con la Toman. Así de simple. Él es Kazutora, un desquiciado hijo de fruta. Antes era parte de la Toman. De hecho, es uno de los fundadores y ahora pertenece al Valhalla. Este le dice a Takemichi que lo acompañe. No sé ustedes, yo no iría ni cagando, pero Takemichi tiene que ir, ya que tiene que salvar a Hina. Algo así como el típico enlace Nopor. Sabes que es peligroso, pero algo en tu interior te dice que tienes que entrar. Resulta que están poniendo a prueba a Baji, y este está puteando a su compañero, y llamaron a Takemichi para que sea testigo. Es donde se nos cuenta el pasado de los fundadores de la Tokyo Manji, y por qué carajos Baji y Kazutora quieren destruirla. Bueno, los fundadores son Draken, el pie grande, Baji, el tres piernas, Kazutora, el desquiciado, Pachin, el puñal, Mitsuya, y cómo no, Mikey, el fachero del grupo. Ellos recién habían fundado la Toman, y como eran pequeños, menos él, las otras pandillas se burlaban de ellos, pero Mikey siempre los ponía en su lugar y nadie podía ganarle. Eso sí era muy peculiar. Miren nada más esa motito. Pero como dice el dicho, a la más pequeña se le preña. No, espera que no, así no era. El cumpleaños de Mikey se acerca y Kazutora quiere regalarle la madre de las motos, pero como no tiene dinero, la robarán. Sí, Baji está involucrado. Obviamente primero le dijo que no lo hagan, pero valió madres. Y ya cuando están a punto de llevársela, aparece Shinichiro, el hermano de Mikey, y resulta que esta era su tienda y esa moto iba a ser el regalo de cumpleaños de Mikey. Más mala suerte no pueden tener. Lo peor de todo es que Kazutora le da semejante madrazo. Shinichiro está muerto. Y en vez de arrepentirse, no sé qué carajos pasó por la cabeza de este tipo que dice que la culpa es de Mikey y es por eso que debe matarlo. Si de casualidad eres psicólogo, dime qué carajos está pasando por la cabeza de este tipo. Bueno, Baji le pide perdón a Mikey y ambos son metidos a la correccional. En resumen, este está loco y este trama algo.
Oye, antes de que continúes, no seas mamón, suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas, pero por favor suscríbete, que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Takemichi no sabe cómo carajos traer de vuelta a Baji y se encuentra con este tipo, el que fue puteado por Baji, Chifuyu, el subcomandante de la primera división. Él dice que todo lo que está haciendo Baji es para desenmascarar a Kisaki, es por eso que se dejó golpear. Y estos dos hacen un acuerdo: si Takemichi lo ayuda a conseguir pruebas de lo que está tramando Kisaki, Chifuyu lo ayudará en su loco propósito de convertirse en el líder de la toma. Sí, Takemichi no está solo. Baji y Chifuyu también están en contra de Kisaki. Buscando pistas, se encuentran con Osanai, y se dice que Kisaki estuvo manipulándolo todo este tiempo. De hecho, Kisaki estuvo detrás de todos los incidentes: el encierre de Pachin, la puñalada de Draken, y si este moría, él de alguna forma se volvería en la mano derecha de Mikey. Ellos llegan a la conclusión de, bueno, Chifuyu, este es un pendejo. La conclusión es que Kisaki es el líder de los Valhalla. Takemichi, para comprobarlo, vuelve al presente y le pregunta a Draken, y resulta que la cosa es más complicada, ya que la Toman perdió y Valhalla se apoderó de ellos, todo porque Mikey había matado a Kasutora, ya que este asesinó a Baji. Y sí, una vez más, todo estaba planeado por Kisaki. Entonces, lo que debe hacer Takemichi es evitar la muerte de Baji, y una vez más vuelve al pasado. Tamari, una patada a los huevos dolía menos. Gina le regala un collar similar al que le había regalado. Pero bueno, no es momento para lamentos. Solamente queda un día para el enfrentamiento. Draken trata de resolver esto y habla con Kasutora, pero no se podrá. Todos se reúnen y el plan es el siguiente: darle la putiza de su vida a los de Valhalla y traer de vuelta a Baji. ¿Podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! Perdón, me emocioné. El día llegó. Vemos a distintos jefes de distintas pandillas, ya que esta pelea es muy importante. Básicamente, el ganador terminaría dominando Tokio. Pero bueno, serán pandilleros, pero están organizados. Y este pendejo será el juez. Draken deja en claro que traerán de vuelta a Baji. Obviamente, eso a los de Valhalla les vale madres. Ellos quieren matarlos a todos. Y la pelea inicia. Draken versus Hangman me la mama. Mikey versus el desgraciado de Kasutora. Toda la Tokyo Manji versus los Valhalla. Pero el más chingón de todos es Takemichi. Takemichi, ¿dónde carajos está Takemichi? ¿Qué frutas haces en el suelo? Ah, ya entiendo. Todo es parte de su estrategia. Los hará tropezar a todos. Grande Takemichi. Pero abre los ojos cuando pelees, maldita seas. ¿O será que tiene que cerrar los ojos para activar su power up? No lo puede activar con los ojos abiertos. Eso tiene que ser. ¿Qué pelea más injusta, por Dios? Lo peor es que los de Valhalla lo superan en número. Básicamente son el doble. La gran mayoría de la Toman se está rindiendo. Pero Takemichi God, con solamente el 1% de su poder, los motiva a continuar. Ya ven, les dije que era necesario que cierre los ojos. Con solamente un ojo cerrado, miren todo lo que hizo. Pido un aplauso por nuestro futuro líder. Cada me gusta es un aplauso. Draken le parte el hocico a Hangman me la mama, y a Mikey no le está yendo nada bien que digamos. El desgraciado de Kasutora le está dando con un fierro en la cabeza, no una, sino varias veces. Este recuerda su pasado y por qué supuestamente todo lo que pasó es culpa de Mikey, algo que no tiene ningún sentido. Mikey recuerda a su hermano y se emputa, madrea a estos tipos y le da semejante patada a Kasutora, pero cae de rodillas. Los desgraciados de Valhalla aprovechan esta oportunidad y van tras él. Es donde aparece Kisaki y logra salvarlo. Sí, muy épico, pero ¿dónde carajos estaba? O sea, todos estaban peleando mientras ellos estaban rascándose los huevos. Lo peor es que todo es parte de su plan. Es donde llega Baji Tres Piernas y le da semejante fierrazo. Chifuyu y Takemichi tratan de detenerlo, pero ¿por qué si ya saben que Kisaki es el traidor? Todo para que no traicione a la toma. Se supone que la prioridad de Takemichi es evitar la muerte de Baji, y por descuidarse, Kasutora apuñaló a Baji. Pendejo, era lo único, que tenías que hacer, maldita seas. Pero todavía queda un poquito de esperanza, ya que no ha muerto. Este continúa con su propósito. Él detendrá a Kisaki y se enfrenta a toda la división 3 y los putea a todos hasta llegar a la cima. Y cuando está a punto de matarlo, cae al suelo. Tamare, solamente le faltaba poquito, una nadita. Creo que no lo dije, ¿no? Pero no es suficiente. Resulta que la puñalada de Kasutora sí fue de gravedad. Mikey está amputado y nadie puede detenerlo. De una patada deja inconsciente a Hangman me la mama. Momento después, todos los maricones de Valhalla se escapan. Es inevitable, da muchísimo miedo. Y empieza a madrear a Kasutora. Este desgraciado se arrepiente por lo que hizo, pero ya es demasiado tarde. Una vez más, todo se volverá a repetir.
Esperen. Baji se pone de pie, apoyándose con su tercera pierna. Él está a punto de morir, pero este será su último esfuerzo para salvar a la Tokyo Manji. Kazutora no será quien lo mate. Él mismo se apuñala y cae al suelo. Todo para que este desgraciado no sea el culpable de su muerte y evitar que Mikey sea un asesino. Él descubrió los planes de Kisaki y le encarga a Takemichi que cuide de Mikey y de la Tokyo Manji. Adiós, Baji. Tal parece que Mikey no entendió el sacrificio de Baji y quiere matar a Kazutora. Es ahora o nunca. Takemichi se interpone y les dice que Baji se sacrificó por ellos. Viendo este amuleto, recordamos una vez más el pasado. El pequeño Baji, cuando recién le estaba creciendo su tercera pierna, fue el responsable de la creación de la Tokyo Manji. Y desde ese día, siempre se preocupó por el bienestar de los demás. La policía está en camino y ya es momento de retirarse. Tal parece que tenían que darle una buena golpiza a este desgraciado para que entienda que durante todo este tiempo estuvo equivocado. Por primera vez asumirá su culpa y se quedará junto con el cuerpo de Baji, esperando a la policía. Pasan los días y Baji ya fue enterrado. Y la fruta madre, ya basta, por favor. Chifuyu sigue sufriendo por la pérdida de su mejor amigo, recordando aquella vez que se conocieron y cuando lo salvó de una buena golpiza. Kazutora está en la prisión y lo visitan. Le dicen que no se suicide, porque después de todo lo que pasó, lo más probable es que lo haga. Gracias a la voluntad de Baji, Mikey perdonó a Kazutora y le dicen que sigue siendo parte de la Tokyo Manji. Más adelante, Draken lleva a Takemichi a su casa y recuerden que él vive en un prostíbulo. Guiño, guiño, no me tomen a mal. Nacer en un prostíbulo debe ser jodido, pero vivir en un prostíbulo ya es cosa diferente. Imagina todos los días ver a morras encueradas y que cada día no estés pensando cómo carajos perder la virginidad, sino que cómo carajos vas a defenderla. Sí, quiero vivir en un prostíbulo. Oye, ya, apunte bien. Ok, lo siento. Mientras Draken estaba ayudando, confunden a Takemichi y esta tipa piensa que es un cliente y están a punto de hacer el sin respeto. Espera, ¿y qué carajos pasó con Hina? Este pendejo parece que se le olvidó ese detalle. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Pero bueno, Draken le dice que se deje de pendejadas. Ellos se van a su cuarto y este le agradece a Takemichi por todo lo que hizo. Él evitó que Mikey sea un asesino. No me tomen a mal, pero tanto para eso, no sé, prostíbulo, virgen, morras calenturientas, sigamos. Mientras Takemichi estaba caminando, se da con la sorpresa de que le estaban haciendo tremendo NTR a Draken. Emma engañó a Draken con Mikey. No es cierto, diles que no es cierto. No, no es cierto. Resulta que Emma es la hermana de Mikey y solamente estaban almorzando porque es su cumpleaños. Oye, ya sé que te estoy molestando demasiado, pero por favor puedes seguirme en Twitch, que en ahí hago un chingo de pendejadas y estoy seguro que te divertirás. Está bien, te daré 3 galletitas, pero por favor sígueme en Twitch. Gracias. En la noche se hace una reunión de la toma. Por fin Takemichi tiene su propio traje, hecho por el mismo Mitsuya. Y agárrate que varias sorpresas se vienen. Primero, Hanma, ¿qué carajos haces aquí? Resulta que como los Valhalla perdieron y como no tienen líder, ahora formarán parte de la Tokyo Manji. Chifuyu quería renunciar, pero Mikey lo convence de lo contrario. Motivado dice que el nuevo capitán de la primera división será Takemichi. Sí, el desgraciado poco a poco lo está logrando. Ni él mismo entiende por qué carajos está pasando esto. Y pues ya lo conocen, empieza a llorar. Nuestro prota vuelve al presente y tal parece que ya no es un fracasado. Él continúa siendo uno de los líderes de la mafia más grande de Tokio actualmente. Vemos a viejos conocidos y nuevos rostros. Ellos están en una reunión discutiendo sobre un supuesto traidor. Una vez más en esta realidad, Kisaki está por encima de todos. Draken fue ejecutado y Mikey está desaparecido. Takemichi no entiende qué carajos está pasando. Kisaki confiesa que fue él el responsable de la muerte de Baji, pero que está arrepentido y les pide perdón. No, ni madres. Una vez más los engañó. Dijo todo eso para drogarlos. Chifuyu confiesa que él es el traidor y como últimas palabras le encarga a Takemichi el futuro de la Toman. Kisaki lo mató y antes de matar a Takemichi le dice adiós mi héroe. Takemichi ha muerto. Si quieres que resuma todo lo que pasará en la segunda temporada, este video tiene que llegar a los 10.000 me gustas y 1.000 comentarios. Y por favor, sígueme en Twitch, dale me gusta, comenta y comparte y sobre todo, suscríbete. Que tengas un espléndido día y hasta un próximo video.